いい人。 Hacemos un minuto de meditación. Vamos a la página 76. Recitamos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya área. así una vez. El Bagabán estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en la Jagrija acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya-Valokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería distraerse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras: Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje, que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan la insuperable, perfecta y completa iluminación, la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata OM GATE PARA PARA Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasadva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sanatiputra, el Arya barokitesvara el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha caído más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario. Gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre y su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayapena. Akasamara Sasha Dara Samarayape. Tayata Omgate Gate Paragate Parasangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shim kuruye soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página 98. Aquí, yo Tratar de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con la intención de ir creando aquellas causas para alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque únicamente así seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación.

Y bueno, si durante el verano la pasamos bien o si la pasamos mal, pues da igual, ya se acabó. Y solamente ha quedado el recuerdo como un sueño. <laughs> y muy rápidamente este otoño se va a convertir en un sueño porque va a llegar el invierno y lo que pasó durante el otoño otra vez. Ya pasó. <laughs> Así que ya pronto nos vamos a empezar a quejar del frío. Al igual que ahora todavía el 2014 lo vemos muy lejanos, pero, pero ya está a la vuelta de la esquina. <laughs> Y podemos preguntarnos: ¿qué caso tiene que nosotros pues, estemos hablando del tiempo, de que está pasando muy tiempo y que este año se va a acabar, se está acabando y que muy rápidamente ya vamos a estar a entrar en el 2014? ¿Por qué cuestionarnos eso? <laughs> Porque algunos van a pensar: si al tiempo se acaba, pues se acaba y ya está. Pues este cuerpo que es tan querido para nosotros, tan especial para nosotros, del cual lo cuidamos, pues este cuerpo es como si fuera un hotel. El cual solo estamos de paso, que eh, como cualquier huésped de hotel, llega un momento que su estancia en ese hotel se acaba, se agota y entonces tiene que dejarlo. De la misma manera, este hotel del cuerpo llegará un momento en que tendremos que dejarlo atrás. Uh -huh. Y ese momento, ese, ese, esa, ese tiempo de estancia en este cuerpo se nos está agotando. Uh -huh. Ya. Yeah. Así que como ya sabemos que hay que dejar este hotel, más vale que empecemos a mirar qué otro hotel queremos coger. Y, dice, y se la dice, así que ahora toca ver qué tipo de hotel queremos tener después coger después de este, o si queremos un hotel con dos estrellas, o un hotel que ni a estrella llega, que no lleva ni, ni luz eléctrica, bueno, eso ya cada uno lo que quiera escoger como hotel. Por esa misma razón es que se habla de una vida futura, y de hecho todas las religiones están planteando una vida después de esta.

si sí, en general cómo funciona en general las cosas en esta vida pues en general si una persona se prepara estudia se forma pues es muy probable que consiga un trabajo y luego dentro de ese trabajo vaya creciendo vaya subiendo de puesto por toda la formación que lleva detrás pero si una persona no se forma, no se prepara, no estudia, pues tiene menos posibilidades de encontrar un trabajo. Y si a, consigue un trabajo, pues no puede ser un trabajo con grandes metas o expectativas, porque no lleva detrás de sí una formación, un estudio. Pero esto es en general. <cualiza> así como se requieren de unos preparativos para el puesto que uno aspira, pues de la misma manera nosotros necesitamos de hacer unos preparativos para aquello que queremos alcanzar. Y ya de hecho, esta vida humana que tenemos es algo muy afortunado. No hay nada mejor. Probablemente la mayoría de las personas que están aquí habrán escuchado de los seis reinos de existencia pues dentro de esos seis reinos el que mejor mejor condiciones tiene para ese camino espiritual es el humano porque como humanos pues no sufrimos tanto tanto más o menos y también no estamos tan 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 inmersos en placer y gozo más o menos y el, el hecho de que pues no estemos tan mal pero no estemos excesivamente bien nos da más oportunidades. Además, también el hecho de nacer como humano te lleva a que tengas un potencial humano, una inteligencia humana. Y la inteligencia humana tiene una capacidad enorme. <laughs>

Por eso nos planteamos el futuro, es decir, ¿qué, otro, qué hotel vamos a tomar después de este, después de dejar este. Y hablándolo más desde el punto de vista budista, eh, nosotros ahora, si por ejemplo hace un día muy caluroso, pues buscamos un lugar fresco. Y a lo mejor nos metemos en un lugar donde está fresco y claro, venimos acalorados y ese frescor, ese aire acondicionado, pues nos, alu nos alivia ese calor que traemos, nos, incluso es algo placentero, pero también sabemos que si estamos demasiado tiempo bajo esa, esa, esa temperatura, luego nos va a empezar a dar frío. Entonces pasamos de una sensación agradable, se transforma en desagradable, porque no podemos estar ahí mucho tiempo, luego nos da frío. ¿Eso qué quiere decir? Que sí que podemos encontrar momentos placenteros, momentos agradables, pero están sujetos a cambio, a que se transforme esa situación. Entonces lo que buscamos dentro del contexto budista es al, esa felicidad, ese placer que sea... Que, que deje de ser cambiable, que ya no sea efímero, que sea duradero. Dice que se la hace río porque dice, decirlo de palabras es muy cortito, incluso podemos decir dos líneas, que es, buscamos un... Una felicidad que sea imperturbable, que, sea que no esté sujeta al cambio. O en otras palabras, buscamos no volver a experimentar ningún tipo de sensación desagradable o de sufrimiento. Pero claro, decirlo de palabras es muy fácil. Ahora, el camino para, y el trabajo para poderlo conseguir es ese sí ya que es mucho más largo. Mm -hmm. <laughs> aprovechando que está la maestra de yoga y que durante la clase de yoga se ve que salen súper relajadas y felices, Entonces, ¿cuál es, aprovechando que está aquí le quiere preguntar, ¿cuál sería el primer paso a dar para trabajar en esa felicidad duradera? <laughs> Para, para trabajar la felicidad duradera. Para alcanzarla. Para sí. alcanzar. Yo pienso la meditación. Ah, pienso que la meditación. ¿Cómo ah. me. eh. que <e okay. <sí Muy <tipos> bien, hay que meditar. ¿Ahora en qué? ¿Cómo qué? No. Pues buscar el vacío, buscar <laughs> el, vacío. <laughs> el vacío. la quietud, el silencio. tomba tomba tomba, sano Desde mi punto de vista no es únicamente eso. Hay algo más. Bueno, no es solamente el silencio o vaciarse. <laughs> bueno, desde mi punto de vista, dice él, desde mi punto de vista, desde lo que yo pienso es que antes de meditar, antes de meditar, uno tiene que estudiar. Saber en qué. Porque para saber cómo meditar, saber con qué, cuál es um, el objetivo a lograr en la meditación, uno tiene primero que conocerlo y para eso es el estudio. <risa> bueno, <risa> desde que, que se la, me estoy desviando de mi tema, ya estoy yéndome para otro, así que no voy a hablar más de eso, voy a enfocarme si estamos buscando una felicidad que no pueda ser transformada que no, que no cambie si buscamos una felicidad duradera el mejor mejor medio para poder conseguir esa felicidad es ser, es nacer como humanos uh -huh.

Primero, en esta vida que tenemos hay que trabajar también en esta vida, en el sentido de que no alimentemos más esas emociones de enfado, de nerviosismo, de preocupación, de angustia, de miedo. Porque cuando esas emociones están presentes en, en esta vida, no estamos bien y estamos continua, continuamente sufriendo, sufriendo y padeciendo por estas emociones aflictivas. Por eso, y, y ya, claro, pues no nos podemos plantear una felicidad duradera si ya en, esta, en este mismo momento estamos sufriendo tras sufrimiento por dejarnos llevar por estas emociones de enfado, de nervios, de preocupación, de angustia. Si nos dejamos llevar por ellos, no vamos a ser felices. Mm -hmm. Por eso, primero, asegurarnos que en esta vida estemos bien, que no nos dejemos llevar por la angustia.

Si en esta misma vida estamos padeciendo, estamos sufriendo, pues cómo vamos a ir y no podemos trabajar con ello, pues cómo podemos pretender para que en el futuro... Podemos estar mejor si ahora mismo no estamos trabajando o logrando encontrar un estado mejor en esta vida, y al contrario, nos dejamos llevar por el miedo, por la angustia. Y es para poner un ejemplo: supongamos que hay una persona ya mayor que tiene miedo, terror a la muerte, pero no importa cuánto miedo tenga, cuán aterrorizado esté por la idea de que de la muerte. Eso no va a impedir que no se muera. Entonces, ¿de qué está sirviendo? Solo está haciéndose daño en ese momento. Entonces, ese tipo de miedo, de angustia, no nos está ayudando. Al contrario, nos perjudica porque ni siquiera nos está liberando o nos aleja de la muerte.

Así que no hay que seguir uh, generando esos pensamientos de angustia, de miedo, porque no resuelve nada, no nos benefician en nada. Por eso también se dice, no hay que dejarnos arrastrar por la preocupación, porque no importa cuánto nos preocupemos por algo, no por preocuparte se soluciona el problema, se resuelve. Al contrario, lo único que haces es pasar la y, y vivir esa situación peor, y solo te estás haciendo más daño. Porque también hay que tomar en cuenta de que todos tenemos situaciones desagradables, nos, se nos presentan situaciones que no deseamos, todos pasamos por momentos difíciles, todos tenemos problemas, pero dejarnos llevar por esos pensamientos que se preocupan, que se angustian, no nos va a llevar a resolver ningún problema. Por el contrario, lo empeoran. Porque dejar que nuestra mente se invada de preocupación va a afectar también a nuestro cuerpo. Y luego de la preocupación nos va a llevar a la enfermedad. Y entonces ahí tenemos otro problema más, el de la salud. Que estamos enfermos, estamos físicamente también se ve afectada por la preocupación. Entonces simplemente darnos cuenta que preocuparnos aumenta nuestros pensamientos de...

No sé si me han pasado a la tumba, pero no sé si me Yo no sé si me han pasado Yo no sé si me han pasado a no sé si me han pasado Yo no sé si me han si me Yo no También, darnos cuenta de que no somos los únicos que tenemos problemas. Todos, cada uno de nosotros tenemos problemas. Unos más graves, otros menos graves. Pero mientras estemos inmersos en lo que es el samsara, mientras estemos ahí, pues vamos a seguir enfrentándonos con problemas porque esa es la naturaleza de samsara el que nosotros experimentemos situaciones no agradables estemos sujetos a experimentar sufrimiento entonces vamos a tener problemas y hay que ver esos problemas con objetividad ver este tipo de problemas un, hay problemas más graves hay problemas menos graves pero verlos de tal manera de si hay manera de solucionarlos, entonces ¿para qué me dejo llevar por la preocupación? Trabajo por ello. Es verdad que hay problemas que se nos presentan, que no están en nuestras manos, que no, no podemos ya solucionarlos. Entonces, con mayor razón, ¿para qué nos preocupamos? Si no, no vamos a poder resolver. Sin más que nada, poderlo llevar con tolerancias, llevarlo bien, con paciencia, diciendo, bueno, si estoy en este problema... Es porque en el pasado algo he haber hecho que ahora estoy pues, en esta situación. Y es para que nuestra mente no alimente más esa preocupación. Porque eh, si ante, ante esas situaciones difíciles hay que llevarlas con paciencia, con tolerancia. De hecho la paciencia la tenemos que aplicar tanto a aquel que nos hace daño como también ante las situaciones de sufrimiento. Pero para que seamos capaces de aplicar la paciencia, pues necesitamos a alguien que nos esté molestando para aplicar paciencia, como también necesitamos situaciones desagradables para aplicar esa paciencia. Y es que en la medida en la cual nosotros ante estas situaciones apliquemos la paciencia, <coughs> entonces seremos muy, muy felices. Mm.

su propia felicidad, entonces la pasa muy mal con los demás. ¿Qué quiere decir? Cuando uno no encuentra ese bienestar, esa felicidad en sí mismo, pues todo lo que hagan o digan los demás le está afectando muchísimo. Y entonces, pues claro, fulanito dijo esto, menganito me esto, hizo aquello, fulanito me vio de tal manera, tal, tal, entonces nos estamos haciendo daño. Por eso dice... Cuando tú no estás bien, cuando tú eres infeliz, entonces lo que está a tu alrededor te está haciendo daño, porque entonces estamos constantemente viendo qué hace o dice y nos afecta. Y ahí no vamos a encontrarnos bien. Cuando nosotros somos felices internamente, estamos bien internamente, entonces... Que, que digan lo que digan, que hagan lo que hagan. A ti no te afecta, no te perturba esa paz, esa felicidad. Te da igual, te sientes bien porque esa felicidad la llevas por dentro y entonces puedes mantenerte tranquilo, relajado, a pesar de lo que fulanito fulanita estén haciendo, diciendo, tú, tú te mantienes bien y relajado. Por lo tanto, la felicidad, el bienestar no está... En lo, en lo que hacen o dicen los demás, sino en tu propia mente, cómo se encuentra tu propia mente. Es verdad también que, por ejemplo, hay ciertas circunstancias que favorecen una emoción o la otra. Por ejemplo, si nos dan un regalito, pues nos hace sentir bien. No sé, o si alguien nos da un, bonito, un, un consejo, unas palabras agradables, nos hace sentir bien. Pero para que ese bienestar realmente sea más duradero, más estable... Más real en nosotros es porque nosotros mismos hemos creado esa felicidad, esa paz. Y entonces ya esa felicidad no se ve afectada por las circunstancias que estén sucediendo alrededor. Por eso dice, la felicidad la estamos creando cada uno de nosotros. La felicidad no nos la va a traer alguien de afuera.

Y porque estemos aquí, lo estemos escuchando una, dos, tres veces, no es suficiente. Esto que estamos escuchando lo tenemos que examinar cada uno de nosotros. Lo escuchamos y entonces pensarlo. ¿Tienen lógica, no tienen lógicas ¿Funcionará así, no funcionará así? Es decir, no solo quedarnos a nivel de receptivo, sino es, examinarlo para que, y aplicarlo en nuestra propia vida, en nuestras propias experiencias. Si realmente esto um, le encontramos que algo de lo que estaban mencionando nos, nos sirve, no nos sirve, será verdad, no será verdad. La única manera de acercarnos a poner en práctica estas ideas, estos consejos, es cuando empezamos a examinarlos. Por lo tanto, de nuevo, es nuestra propia mente la que nos va a acercar a ese tipo de comportamiento que estamos buscando. Por ejemplo, el dinero, el dinero, pues a lo mejor no solo por pensar en el dinero vamos a conseguir el dinero, hay que trabajar para conseguirlo. Pero cuando estamos hablando de esa felicidad real, de esa felicidad, eh, eh, la raíz de esa felicidad, proviene de nuestra propia mente. De hecho, cuando hablamos de problemas, los problemas a nivel mental o los sufrimientos a nivel mental son mucho más, eh, más, más duros de llevar, más difíciles de llevar, pero también los que más con los que podemos trabajar. ¿Mm? de Yini lega 요나 kivu yukiris, lega menaa kivu yusiris, mugini shigumari konyasi taa sayasi ragiriris. Waa dangana 무 yunaa, ngu mangu yunaa kivu yusir, ngu magu menaa, yini kivu yusiris, kundrikus yuris. Waa daa sumi dajiye maa shinaa daa nga laya Por eso, ese eh, sufrimiento a nivel mental está, es alimentado por las preocupaciones, la angustia, y no debemos de dejarnos llevar por esa línea, por la preocupación. Dice, eh, dicen las enseñanzas que um, cuando una persona logra que en su mente se libre de esa angustia, de esa preocupación, ya no alimente más esa preocupación. Entonces, si tiene trabajo, como si no tiene trabajo, está bien, sigue manteniéndose feliz. Como si tiene dinero, como si no tiene dinero, sigue manteniendo un estado mental de felicidad, a pesar de las circunstancias buenas o malas. Esto no quiere decir que por ello ya no va a comer, ya no... Claro que necesitará, pues por supuesto, necesita alimento, casa, todas esas cosas, pero por lo menos esa paz, esa felicidad mental, la puede, es capaz de poderla mantener. De lo contrario, si nuestra mente está infeliz, si ya desde dentro está infeliz, aunque tenga circunstancias favorables, lo vas a ver todo negro. Vas a decir, no hay nadie peor que yo, no hay nadie más pobre que yo, no hay nadie más necesitado que yo. Y claro, con esa actitud.

hay que procurar no engañar, no manipular, ser personas honestas en nuestro trabajo. Pero ahora la, la, la pregunta sería, ¿esto ya es suficiente? ¿Ya con esto acabamos?

Que de Casan Pero ahora es lo que comentaba Gisela al principio. Vamos a dejar este hotel. Entonces, vamos a, a tomar otro hotel. Nos vamos a ir a otro hotel. Y ya nosotros veremos qué tipo de hoteles hay. Si queremos ir a un hotel de cinco estrellas o queremos ir a un hotel que ni siquiera tiene luz. Ya. Eh, un hotel mucho más, más sin, sin llegar siquiera a estrella. Entonces, ten, para poder saber cómo ir a un hotel de cinco estrellas o cómo uno se va a un hotel sin luz, pues para eso hace falta el estudio. Un estudio eh, estudiar para que nosotros nos cuestionemos, bueno, ¿qué es lo que me hace irme a un hotel sin luz? ¿Qué es lo que me hace que me pueda ir a un hotel de cinco estrellas? Y para saber cuáles son esa, eso ese trabajo que te lleva a uno u otro pues para eso hace falta el estudio qué es lo que hemos estado um, hablando en otras sesiones ¿Sí? ¿Sí? Sí.

En, el estudio es importante, incluso para que un país pueda mantenerse con un buen nivel de vida, con buenas condiciones, para que pueda seguir prosperando y creciendo, necesita de personas que estén cada vez más preparadas, que tengan un estudio, una formación. Entre más estudios, más formación tengan, pues estamos creando un mejor país, con mejores condiciones, donde se es... con mejor calidad de vida. Por eso es importante, no solo a nivel eh, espiritual, sino a nivel convencional, el estudio, la preparación es, es importante. Ahora, está claro que nosotros queremos ser felices y no queremos sufrir. Eso es lo que deseamos, ser felices y no sufrir. Pero para poder conseguirlo hay que prepararnos, hay que hay que saber pues no quiero sufrir, pues qué es lo que no tengo que hacer para no experimentar sufrimiento. Quiero ser feliz, ¿qué es lo que tengo que hacer, qué debo de trabajar para encontrarme con esa felicidad que deseo? Y la única manera de saber qué comportamiento seguir, cuál debo de evitar ¿Qué tengo que hacer? Pues es a través del estudio. Entre más estudiemos, más nos preparemos, pues con mucha mayor certeza y seguridad sabemos a qué tipo de comportamiento, qué tipo de acciones debemos hacer y cuáles debemos evitar. Porque no solo es suficiente con que deseemos con mucha fuerza ser feliz, feliz, feliz y no sufrir. No basta solo el deseo. Hay que trabajar para conseguirlo. Y la única manera de... Trabajar, de, de acuer, eh, trabajar correctamente es pues, estudiando sabiendo qué es lo que nos lleva a un tipo de resultado positivo qué es lo que nos lleva a un resultado negativo para cultivar uno y evitar el otro y eso es lo que hemos estado estudiando en el texto cuando estuvimos cuando estudiamos eh, lo hemos estudiado lo que son las causas que te llevan a un renacimiento superior ¿Casi no rosa Eso lo, lo hemos estudiado, ¿o no? Lo sabes. ¿O oh, no? Sí. no, no te yo gesto los ¿da? Dobles de ve, ¿no? Cuando nanzo maji va kanga, tu bu kanga, sombre ni mos que ¿Da? Te ji singe de su su gares, ¿no? Que va de su gares, que O de sonza, que sim singe de kanga, que te tu ni mos singe de.

son las emociones aflictivas, los engaños. Y aquello que nos va a llevar a estar bien, a encontrarnos con esa felicidad, es una mente virtuosa. Las acciones virtuosas son las que nos llevan a la felicidad. Entonces, hay que trabajar para ir eliminando, disminuyendo, por lo menos disminuyendo las emociones aflictivas. Porque es verdad que no vamos a pretender pues ya eliminar por completo todas estas emociones aflictivas pero por lo menos por lo menos irlas reconociendo cuando van apareciendo en nosotros, irlas reconociendo para no seguirles dando más fuerza, para no seguirlas alimentando y entonces esta emoción negativa que ha surgido la veo y, y ya no dejo que dure mucho tiempo en mi mente, ya la voy cortando y de esa manera ya estamos eh, creando

llamado Ariadeva decía al principio uno tiene que cultivar méritos a la mitad uno tiene que alcanzar la liberación y al final pues uno tiene que alcanzar la uniciencia es decir al, el primer paso cuando habla del principio es el primer paso es ir creando acciones virtuosas esto se refiere a ir dejando atrás las acciones negativas como evitar las 10 acciones no virtuosas y cultivar la virtud. Entonces estamos acumulando acciones con mérito. El segundo que dijo, eso es el principio, y a la mitad la liberación. ¿Qué quiere decir? Pues ir buscando liberarnos del samsara. Y pues para ello tenemos que conocer cuál es la realidad de ese samsara.

Y bueno, hablamos de la liberación. Que a veces, bueno, en sánscrito es nirvana. Hablamos de la liberación. ¿A qué se refiere? con liberación. Pues nadie está exento de situaciones desagradables. A veces estamos bien y a veces estamos mal, y otra vez estamos bien, estamos mal. Y podemos preguntarnos, ¿es posible que uno deje esto y pueda ya no estar sujeto a experimentar malestar, a experimentar cosas desagradables, a experimentar? puede ser que nos liberemos por completo de experimentar sufrimiento? Y la respuesta es sí, eso es la liberación. Cuando ya un estado en el cual ya no hay esa, ese cambio de estar bien, luego mal, bien, mal, ya, ahí ya nos, nos libramos de cualquier malestar o sufrimiento. Entonces, para poder alcanzar esa liberación, primero hay que reconocer lo que en realidad es el samsara. Mm. O da, de.

ina pabato baraba. Ina loo shimburi ina yaa, togso nyamne shen ina, yaa kua la chooba. Loo tinraa loo gyoo mangoo yaa riz, odi son zaan. Nitaa dihii toali yaa kadaa, karsoogur, hamba kaa chiji taa, kaza kala yaa turnaa, kioon zaan yaa mariz taa. Nimaa waa toali ina, tozo kaza tanga y bueno pues ahora hablamos pues de que debemos de estudiarlo conocerlo y probablemente haya personas que digan eso de estudiar pues no sea algo que les guste mucho porque dicen yo ya soy una persona mayor o ya soy yo no soy alguien que sea muy listo y no se me quedan las cosas. Eso no tiene que ser una excusa para no hacerlo, porque hay muchas historias que nos muestran cómo es posible a pesar de la edad, a pesar de no ser muy muy inteligentes, se puede conseguir muchas cosas. Es verdad que no solo está lo inteligente o no, que seamos lo mayor que, o no, sino también la cantidad de méritos que tengamos. Y eso no sabemos cuántos méritos tengamos a cuestas. Si tenemos muchos méritos, pues lo vamos a conseguir muy rápido. Si no tenemos tantos méritos, pues nos vamos a tardar un poco más. Pero vale la pena hacer el esfuerzo, porque hay historias que nos hablan de personas que ya... Era, por ejemplo había una persona que era no va a contar la historia pero alguien que era muy muy mayor ya ya estaba muy mayor y sin embargo se puso a trabajar a, a, a estudiar a, a aplicarlo en su vida y al final logró liberarse del samsara o también esta otra, esta otra persona que era de verdad muy tonto muy tonto de tal manera que no podía ser capaz de memorizarse dos líneas. Bueno, ya se aprendía una, se le había olvidado la anterior. Pero pues siguió esforzándose, esforzándose hasta que llegó un momento en que se convirtió en un ser área, que es un ser superior con altos logros. Así que no, no debemos desanimarnos por esos aspectos. Además, si nosotros, para conseguir estos objetivos, desarrollamos esa valentía de sentirnos capaces de nos esforzamos en, de, en, en conseguirlo vale la pena vale la pena más esforzarse sentirse valientes capaces que seguir alimentando más a, los, a las emociones afectivas a los engaños dice que se la, si nosotros seguimos dándole más tiempo a los engaños, les, les seguimos dando más, más oportunidades de que surjan, nos seguimos llevar por ello, pues entonces a la hora que dejemos esta vida, pues es lo que nos va a traer muchos problemas y sufrimiento. Pero si ahora nosotros nos preocupamos por dedicarle tiempo a trabajar por la a trabajar en, es, en la dirección a algo virtuoso, pues entonces no importa cuánto tiempo le estemos dedicando a la virtud, cuánto esfuerzo estemos dedicando a ello, seguro, segurísimo que eso nos va a traer bienestar. Mientras que si seguimos dedicándole tiempo a que estas emociones aflictivas sigan con nosotros, pues eso solo nos va a traer más sufrimiento. Y entonces yo sé que algunos pues... Yo sé que eh, algunos pues conozcan esta historia y entonces saben de lo que está diciendo Gesela, pero también puede ser que otros pues no conozcan la historia, estas historias y entonces un poco se queden más perdidos de qué estar hablando. Sí, yo de qué de Sí, ¿qué Sí, me uh -huh. ¿no? uh -huh. vale. Entonces, Carlos la Carlos Entonces, va a decir la estrofa y Carlos la va a explicar? Está, uh -huh. Vamos a ir con, eh, con, con, con el texto raíz. vamos a ir con Estamos en esta estrofa que dice, mientras, es la 35, mientras los agregados sean concebidos como existentes, vendrá el aferramiento a yo. Si hay aferramiento a yo, también viene la acción y de esta a su vez el nacer. Sí, vale, sí, sí. Y ahora Carlos nos los va a explicar. La estrofa que acaba de leer. Acá le echen en adelante, chequea gruesa. Porque tú ya eres un antiguo, antiguo estudiante budista, así que. Hace tú años. Está de. más o Vamos a Bueno, hablamos de los engaños o emociones aflictivas y tenemos muchos, muchos de ellos. niño, niño.

Entonces tenemos muchos engaños. De hecho, son 20 engaños secundarios y 6 engaños raíces. De los engaños raíces, de los, los podemos, son 6 engaños raíces. 5 de ellos se le llama engaños que no tienen que ver con la visión. Y luego está un engaño que se llama el de la visión. Ese a su vez se divide en 5 y uno de esos engaños de la visión de esos cinco, uno de ellos se llama el del aferramiento a los agregados contaminados. y por qué está hablando de este engaño en especial? porque ese es de donde van a surgir todos los demás. ¿da? es el punto crucial de donde surgen todos los demás engaños esta ignorancia que es una ignorancia en la cual se está aferrando a un yo claro se aferra a estos agregados contaminados dal, al aferrarse a esos agregados contaminados da una sensación de un yo y se aferra entonces a ese yo. Ya da, ta girin ve chena, choji tan zu de ngel ki kansa tan zu shulu. Mm. Ya se kigu yo se yoris ta kurumchi de yin se ma ko lo de zuma na shin ki shin yu me ba sing de dong ba ni sing do yun kansa ta me de ngel to to se lo yo choji ta me de shu to go yoris ma ali tin de chi Si lo Si lo miramos en el sentido de que en qué orden surge esta visión. Pues primero hay un aferramiento a los fenómenos y a partir de ese aferramiento a los fenómenos se da lugar al aferramiento a la identidad del yo. Eso es como el orden en que surgen. Ahora, el orden en que se trabaja, pues cuando nosotros logramos... Um, Mirar cómo ese, ese yo, ese aferramiento al yo, también nos está ayudando a entender cómo nos estamos aferrando a los fenómenos. Mm. Ah. Y, y perdón, y entonces cuando vemos, eh, trabajamos con, con, con la vacuidad, que de que estaba vacío, vacío, entonces primero trabajamos con la vacuidad de ese aferramiento a la, al yo y de, a partir de ahí, pues con el aferramiento a los fenómenos. Mm. Ah,

Lo que nos está diciendo esta frase es que hasta que nosotros no seamos capaces de destruir ese uh, aferramiento a los agregados, hasta que no veamos que los agregados nos aferremos a ellos los ve mientras los sigamos viendo a los agregados como existentes entonces va, va a dar lugar a aferrarnos a un yo y aferrarnos a un yo pues está dando lugar pues está alimentando esa ignorancia que se aferra a los agregados contaminados entonces a partir de ese afer están los agregados nos aferramos a esos agregados nos aferramos a una identidad de yo y a partir de ahí es cuando decimos pues estos son mis amigos estos son mis enemigos eh, y es lo que nos está esto es lo que nos está llevando a volver a renacer de, de nuevo dentro del samsara y si uno decide ya no volver a nacer dentro del samsara pues entonces uno tiene que eliminar este aferramiento a, aferramiento al yo aferramiento a la existencia verdadera Télé yányá kébáñchú yú sídó yíni, ténchá chéné yíni léhá sányá yíni kékiríís, kóvá yá langáá tén rúgú ríís. 람숨스 kóvá 람숨 lam télé yíni kazá yó rayís, lam súms. Lam súms tanda uyme yá sá kóvá yá kazá, jingó geméxín. Jingó tóbu

Entonces dice, um, a partir de ese aferramiento al yo, pues es como decía la estrofa, si hay un aferramiento al yo, pues entonces viene la acción. Si hay una acción, pues esto nos está llevando al nacer, a nacer dentro de la existencia cíclica. Por lo tanto, se hablan de que hay tres, por eso dice la, la siguiente estrofa, que está hablando de tres caminos que nos están llevando a la existencia cíclica. Dice la estrofa, en estos tres caminos no hay un principio, un medio o final. El samsara es como una rueda de fuego, como una rueda en la que una y otra vez se renace. ¿Qué quiere decir? Que con, con estos caminos por los cuales nosotros seguimos atados al samsara, pues entonces este samsara ya se vuelve ya sin principios sin medios sin final. Y por eso habla de la rueda del fuego. Es decir, cuando cuando a veces hay hay como unos palos que tiene una cuerda y hay una bola de fuego, se hacen girar esa bola de fuego, llega un momento en que se ve ese círculo. Y ese círculo ya no ves por dónde, cómo, por dónde se abre, por dónde cierra, ya se vuelve así como sin principio, sin fin. Y así es lo que es en samsara. Mm -hmm. Hablamos de estos tres caminos que nos llevan a samsara, que nos atan al samsara. Esa es la manera abreviada de hablar de cómo estamos atados al samsara. Pero, si queremos explicarlo de manera extensa, es lo que se llama los doce vínculos. Uh -huh. El primer camino, vamos a hablar de estos tres caminos. El primer camino es el de la base. Uh -huh. El segundo camino es el de la eh, acción. Uh -huh. Que también se puede llamar karma. Y el um, tercer camino es el de los engaños. ¿Y cuántos son los caminos del karma? Si nosotros estamos hablando, que esta es la presentación abreviada de los 12 vínculos, Ahora, dentro de los 12 vínculos, ¿cuál serían el camino de acción o de karma? O sí. El segundo. ¿Duchesa? ¿Tiene? No sé, yo no sé. El segundo era el de la acción es compuesta. Ah, no, no, no. Dulce, ¿no? Tiene la lluña tan boche. ¿No? qué va gupa va guaba guaba oh te escuendí un bela hombre es, ¿no? ¿Te das en un chico, no? Dice que se vamos a ordenarlo. Cuando hablamos del camino de los engaños sería el primer vínculo, el octavo vínculo y el noveno vínculo. Mín la está, mín la borpe, mín está chulo la ¿ta? Cuando hablamos del segundo vínculo y también del décimo vínculo, esos pertenecen al camino del, de la acción, del karma. Y al resto de los doce vínculos, los que se han quedado, son los que pertenecen al camino de la base que van siendo siete los que nos quedan ahora si enumeramos los doce vínculos siguiendo su orden el primero el primer vínculo es la ignorancia el segundo se le llama el de las acciones, acción, pero también se le puede llamar acción compuesta. Eh, la, la tercera rama es el de la conciencia. Cuarta rama se llama nombre y forma. El, la quinta, fuentes sensoriales. Mm. La sexta, contacto. Mm. La séptima es sensaciones. Mm. Ay, sepa la, la, la octava es el deseo. Mm. La nueve es el aferramiento.

ahora también estos 12 vínculos los podemos clasificar como seis de ellos son causa y seis de ellos son resultado el caso es que para que nosotros pudiéramos tener agregados contaminados es porque estuvieron presentes todos estos vínculos bueno

밀려야고 토버쇼 스몰은 주만매 삼잔 디셔인도 당부 다 저좀 순도 나 네존젠 저거 말을 수도 머리 벗고는 안 그래서 되는 어당 토마 머리 벗고 그래서 다 되는 저좀 순야들 니번 두절 para que nosotros pudiéramos tener este renacimiento es porque en vida anterior pues vidas anteriores también hemos trabajado muchísimo ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros nos dimos cuenta de que no iba a ser buena idea renacer en los, inf en los reinos inferiores, que íbamos a pasarlo mal. Entonces, no estaría bien que renaciera ahí. Así que hice muchas oraciones, en mis vidas anteriores hice muchas oraciones, oraciones puras, sin mancha, pidiendo tener un buen renacimiento, un renacimiento humano. Y además también... Tener un renacimiento humano es porque en vidas anteriores se llevó a cabo una ética pura. Entonces esas fueron las causas para que yo pudiera ahora tener un, un renacimiento humano. Uh -huh. Ahora si lo, lo explicamos desde el punto de vista de los 12 vínculos, pues el hecho de que yo dijera yo, yo no quiero renacer en reinos inferiores, no quiero tener un mal renacimiento, esa sensación de ese yo no quiero estar mal, ahí estamos partiendo de la ignorancia. Por eso el primero es la ignorancia y es el primer vínculo. Pero a partir, aunque sea a partir de, ese, de esa sensación de yo, dijimos, no quiero ir a reinos inferiores, quiero ir a un reino superior y trabajamos a, y realizamos acciones para poder tener un buen renacimiento, pues ese es el segundo vínculo, el de la acción. son mm.

Cuando nosotros realizamos una acción, que es decir, para tener un renacimiento humano es porque realizamos una, una ética, llevamos a cabo una ética pura, pues entonces esas acciones virtuosas, ese buen cultivo de la ética va dejando huellas en nuestra conciencia. Es como cuando tenemos una, un folio y según el tipo de acciones que vamos haciendo, pues va, va dejando un sello, se van quedando sellos. Pues entonces, si nosotros tenemos muchos sellos de acciones virtuosas, de mantener una ética, pues entonces esos sellos no es que la acción se pierda cuando se acaba, sino que va dejando una huella. Y esa huella se queda en la conciencia. Por eso el tercer vínculo es el de la conciencia. Entonces, de acuerdo, si nosotros hacemos acciones virtuosas, van dejando huella en nuestra mente, van dejando estos sellos en nuestra conciencia, estos sellos que vamos acumulando. Pero también hay que tomar en cuenta que el enfado es el que destruye todos estos sellos que hemos estado acumulando de acciones virtuosas. Hay tres posibilidades dependiendo del enfado: puede que el enfado destruya por completo esas huellas, por lo, tan por lo tanto ya no vamos a experimentar el resultado virtuoso o bueno de esas acciones, o puede ser que el enfado lo que haya hecho no las ha destruido del todo pero si lo íbamos a experimentar dentro de poco, por ejemplo, si estamos cultivando la ética y vamos a tener un renacimiento humano en la siguiente vida, pues por haber generado ese enfado, no es que lo destruya, lo vamos a tener, pero no va a ser en la siguiente vida, ya no lo está alejando el resultado, el resultado se ha alejado mucho. O el, t el tercer caso es que en lugar de experimentarlo con algo muy, muy placentero, excelente, maravilloso, pues el resultado virtuoso de esas acciones por haber generado enfado, pues se vuelve muy poquito, una cosita. Disminuye el resultado de las acciones virtuosas. Ese es el problema con el enfado. Por eso, mientras no se, no se presente o no se cultive ese enfado, esas huellas de esas acciones virtuosas se quedan en nuestra conciencia. Sí. Y lo mismo sucede con nuestras acciones con nuestras acciones virtuosas. Hemos dicho que cuando hacemos algo virtuoso. Me, nuestras acciones virtuosas van a traer un resultado agradable, pero también dependiendo de qué tipo de acción hay re, acciones virtuosas que a lo mejor el resultado lo experimentaremos de manera cercana o a veces más lejana, pero aunque el resultado esté lejano, se queda grabado. Hay una acción y se queda grabada. Uh -huh. Entonces ahora estamos hablando para mejorar. Nuestra situación. Porque también cuando hacemos una acción negativa, también esta se queda. También una acción negativa trae su sello. Y por lo tanto, también sucede que con las acciones negativas, pues dejan una huella dejan un sello que se, que se queda. Pero al igual que las acciones virtuosas pueden ser afectadas por el enfado, en el caso de las acciones negativas, lo que las puede destruir, la que puede disminuir su intensidad o la que puede incluso alejar su resultado desagradable, es cuando aplicamos los cuatro poderes oponentes. Al aplicar esta, esta, estos cuatro poderes oponentes, entonces estamos... A, a, haciendo daño a las acciones virtuosas, a, perdón a las acciones negativas, a esos sellos de nega, de acciones negativas mm. que hemos dejado. Mm -hmm. Y Entonces, ya sea una acción buena, como una acción mala, están presentes estos tres puntos. Y entonces se lleva a cabo la acción y como hemos dicho, no necesariamente el resultado de esa acción va a ser, lo vamos a experimentar de manera inmediata. A veces se va a quedar ahí pendiente durante mucho tiempo y llegará un momento en que lo experimentaremos. ¿Sí?

Perdón, es como si nosotros hubiéramos creado la semilla. Entonces la semilla ya está ahí. Ahora falta que esta semilla madure. Pues para que esa semilla pueda madurar, no, no solo basta con la semilla, hace falta que también estén presentes unas condiciones que favorecen que salga un brote de esa semilla, que haya agua, que haya luz, que tenga abono, etc. Y entonces va a florecer o va a brotar, va a dar un brote esa semilla. Entonces... Cuando nosotros ya tenemos esa semilla, ya tenemos esa causa para tomar renacimiento y en el momento en que ya estamos eh, ya entramos en existencia, nacemos, envejecemos morimos, es cuando ya es como ese brote de esa semilla que ya está ya madurada. Mm -hmm. ini tā tūpiyu ndu, ndabu tūpidu, tī tuina kiawā tūpsar rēs, kiawā t'xayā t'chukchi p'rwa, rēdi ini mīsuk tinti chē, kiawā chē, gāshī, chirikwa, awa t'nsukhanga, tēchikwa rēs, sumzi tūpiyu nga rēs. Tī sīpa kiawā gāshī? Tī sīpa t'rūpsar wā, mihansi tūpsar ཁྱི ཕྱད མ གསི དོ གི ཤི གསི ཁྱོ གི གསི 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 Así que vosum De, busum de, busum. Uh -huh. de busum. Uh -huh. Vale, entonces, ya hemos creado esa semilla para tomar una existencia. Entonces, está el nacer. Claro, el nacer, aquí que se le explica, no solo es el momento del nacimiento, sino el de la concepción. Cuando el óvulo de la madre y el esperma del padre se unen, se da lugar a la concepción, entonces ya eso ya es el nacer. Ya está ahí una vida. Y ahí es cuando se da lugar también el nombre y forma, es decir, ya se está dando forma, ya, 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 ya está ahí presente, y luego pues el envejecer y el morir, porque ya, 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 ya está dado lugar, ya está ahí presente, por lo tanto estamos hablando de tres, hemos hablado de tres causas que dan lugar a esa semilla, y que cuando esa semilla da su brote, que son los resultados, serían tres resultados que, que hemos dicho: es el, la existencia, el volver a, a la existencia, el nacer, perdón, el, el nacer, el nombre, la forma y el envejecer y morir. Hmm. Sí, tres resultados. ¿Qué mm. es bueno no es, es um, por ejemplo cuando hablamos de las fuentes sensoriales no es el, el ahora no es el orden preciso por eso dice cuando se hablan de las fuentes sensoriales es cuando ya ese eso que está en, en el vientre de la madre empieza ya a tomar forma cuando ya empieza a desarrollar sus sentidos. Por eso se le llama eh, fuentes sensoriales. Ya no es solo una bolita, sino que ya está tomando sus, desarrollando sus sentidos. Uh -huh. Y entonces eso da lugar al contacto. Sí y de hecho eh, de conocimiento normal a veces la propia madre que está en, que está allí con el niño en su vientre cuando ella sabe dice esto no me lo tomo o esto sí porque nota que hay una reacción por parte de, de, del bebé entonces es porque ya hay un contacto con algo que lo lleva a reaccionar de una manera u otra. Por eso a veces dice, esto me lo tomo, esto no me lo tomo porque cae bien o mal al niño. Uh -huh. ¿Eh? Porque claro, ese contacto da lugar a las sensaciones. Y las sensaciones es agradable, desagradable por eso la madre, pues si tomo esto no me cae bien, al niño tampoco le cae bien o esto sí le viene bien, mal. Ya hay una sensación, una respuesta de agradable o desagradable. <laughs>

porque es como si estuviéramos hablando de qué fue primero, el huevo o la gallina. Pero lo mismo sería, ¿qué fue primero? El que se formara o que tuviera esto y aquello. Entonces, porque claro, para, para que nosotros tuviéramos esta, esta vida con estas condiciones, con estos agregados contaminados, etcétera, es porque nosotros hemos creado estos 12 vínculos, pero a la vez nosotros estamos siguiendo creando más, que nos sigue a... A dar vueltas dentro de la existencia cíclica. Por eso dice: es como el problema del huevo y la gallina. ¿Cuál es primero y cuál es después? ¿Cuál es primero, por cierto? ¿El huevo o la gallina? Creo que chate. Chate Pero si primero la gallina, esta tuvo que haber salido de un huevo. Es simplemente una idea de que nos demos cuenta de cómo no es un orden determinado los 12 vínculos. Es, es, es lo mismo, están dando lugar unos a otros. Es como el caso del huevo y la gallina. Uh -huh. Lo que quiere decir es que para que nosotros tuviéramos estos agregados, esta condición que tenemos ahora, es porque hemos creado todas esas causas y esos resultados y están, los ten, han madurado ahora en nosotros. Pero ¿cuál fue primero? ¿Qué fue primero que dio cuál fue el primero que dio lugar al otro y luego este al otro? Ahí es cuando ya entramos en es decir, ¿cuál vínculo? Porque si os dais cuenta, no es que exista un orden determinado, este luego da lugar al de al de anterior, es decir, es como estar hablando del huevo y la gallina. Por, <ríe> <¿no>? <ríe> Por eso es que el ejemplo que dice Nagaryuna, en el que nos está hablando de, de que el samsara es como si fuera una rueda de fuego, y de hecho sí es como una rueda que a veces... Va, que, en la cual estamos dando vueltas y no tiene principio ni fin. ¿Mm? Bueno, ¿Ah? ¿Cómo a decir ¿Oh? porque Pero si nosotros queremos dejar de estar dando vueltas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Oh? ¿Ah? ¿Oh? Pues para dejar de dar vueltas dentro de Samsara hay que cesar o detener la ignorancia. ¿Oh?

pues hay que destruir la ignorancia. Y lo que destruye la ignorancia es la vacuidad. Entonces, cuando aplicamos, la, cuando se, se logra la vacuidad, es cuando estamos deteniendo por completo la ignorancia. Y si no hay ignorancia, entonces no está dando lugar a las acciones compuestas y estas a su vez no están no está dando lugar a dejar huellas en la conciencia. Y entonces ya ese proceso por el que hemos estado pasando ya lo hemos detenido y entonces ya no se está renaciendo por el, porque dice que no es que ya no nos olvidemos del samsara y nos vayamos a otro lugar sino simplemente es ya no renacer bajo bajo el, el karma y los engaños sino que ya es otro tipo de, de control que tenemos, ya no estamos impulsados por el karma y los engaños, siempre y cuando detengamos a la ignorancia y en ese momento es cuando realmente conseguimos la libertad sí. porque yo sé que aunque ahora uno diga yo soy libre y se sienta libre la verdad es es que no lo somos quieren preguntar algo Oh, que con relación a, a cuando hablamos siempre de karma hablamos de, de renacer dentro del samsara eso es así eh, el renacer en samsara viene del karma pero eh, entonces si para renacer fuera de samsara no hay que ¿Realizar acciones, esas acciones no se llaman karma o cómo? Tantas le cola suin pa, nansol leh wankin, nansol koala yansi yansi kye yor pa, nansol koala kiendo mena, koa, koa wechirola kiendo yona, leh sagoma pa. Leh sagoma, leh sangu sagoma, leh sangu sagoma, leh sangu sagoma, a ver, cuando hablamos del karma, estamos hablando de acción, ¿vale? Entonces, no es que dejemos de hacer acciones, porque no todas las acciones son malas. Hay acciones que son buenas. Por lo tanto, renacer fuera de Samsara no significa dejar de, ser, de hacer acciones. Entonces, las acciones que te llevan a fuera de Samsara también, también son karmas. También. Entonces, ¿cuál es tu. Eh,

Hmm? Samba, hmm? semba. Samba semba, tsundu semba iji rixi. Tsundu semba iji rixi. Tsohwa semba, dushi ii le chewa. Rekpa sewa semba de lehe rincheza. Te gundruwa, langa kwaadu yaari. Gundru. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Gundru nga? Mm, gundru nga. Kundru nga na hmm? -e nasi. Ah. Sí. <laughs> vale, entonces, para que no, nosotros pudiéramos salir del samsara, también se está creando una acción. Es, es, es el camino, es decir, mmm, la aspiración que también está dentro de lo que es una acción. Por ejemplo, es, que se la estaba hablando. Nosotros, todos nosotros tenemos factores mentales y tenemos los cinco factores mentales omnipresentes esos también son acción y ahí está eh, la aspiración Entonces, ¿sí que es el ERP es, es el acción ¿Sí? oh. Bien. Gracias. ¿Mm? ¿Qué, qué? Eh, yo quiero saber si son posibles los engaños si no existe el intelecto o si no existe la mente. O sea, si los engaños son posibles porque existe la mente. Y si fuera así, ¿por qué entonces la vida humana es más, eh, es más favorable para, para buscar un futuro mejor o una reencarnación mejor? keshila nganso sem yö na 치체나 yöngiyo röpe chi che na sem me na nyomu yoma röpa ane de triwa chi che 모르 nyi pa nganso mi nganso mi yu tobyaki che tu mi yö na yakshio nimo yo gogo mares, sem yungi nimo maungi maungu yares, yina ta nga ta ngan ra wala, sem da nimo nyiti nyamdo nyamdo yungu yares, karres, nga ra sem go ondusong, sem di nimo be ondusong, cha ma yinba ka nga tohu chiyo yares, cha sanggu tun chido sem ahin mii daikai chiady mii tena samante ina yaksho dari misue ras Anzu mii tena n Brother Han may have a word character yini des ayha olsa çinge ta Vale, entonces... <laughs> vale, entonces, eh, en cuanto a tu primera pregunta, porque son dos preguntas. La primera de ella, que si hay una mente, tiene que haber engaños. Dice, um, si hay mente, no necesariamente tiene que haber engaños, porque no es porque, quiere decir, el hecho de que haya mente no significa que tiene que haber engaños. ¿Por qué? Pues porque hay mentes que están libres de engaño. Ahora, si hablamos, dice que es la de una mente como la mía, los, eh, mi mente viene acompañada de los engaños. Es mi propia mente la que está creando estos engaños. Entonces, ahora todavía va juntos. Pero hay, cuando tú desarrollas tu mente, desarrollas ese, ese potencial de tu mente, desarrollas ese, ese, esa bondad extrema, entonces ya sigue estando presente la mente pero ya no hay engaños entonces puede haber una mente libre de engaños y la siguiente pregunta de por qué como humanos es la mejor medio para alcanzar nuestras, nuestras metas que buscamos en el futuro qué se la dice porque como humanos tenemos la mejo, el mejor potencial la, la mejor capacidad para poder trabajar hacia ello porque como humano Eres inteligente, tienes una inteligencia que te ayuda a investigar, a analizar, a desarrollar, a ver, desarrollar un comportamiento ético, porque con tu inteligencia puedes ver lo que es positivo o negativo. Y además de la inteligencia, que es un factor que nos ayuda a poder con, trabajar para conseguir nuestras metas, además, nacer como humano... Es, es un nacimiento donde tú puedes también ver personas que están enfermas, personas que están pasando mal o situaciones desagradables y por lo tanto puedes, puedes ver algo desagradable de sufrimiento y no como en otros renacimientos, como por ejemplo en el reino de los dioses, ellos solo ven gozo y placer y nada más y entonces no, no tienen esa pequeña condición que podría de, ayudarles a desarrollar su mente porque están solo en placer. Y dice que la eso en reinos superiores, de otros reinos no les voy a hablar porque si no se van a asustar y vamos a quedar aquí peor. Pero tenemos como humanos estamos en un reino que está es favorable para la práctica. de uh está -huh.

Azul, completamente espacioso, y los engaños serían las nubes. Las nubes no son parte de ese cielo, sino son formaciones que están ahí, que obstaculizan. Entonces, esos son nuestros, son temporales, de hecho, son temporales, cambia el tiempo, el clima, y a veces están, a veces no están. Pues así sucede. Nuestra mente es como ese espacio claro, limpio. Y los engaños son como esas nubes que van moviéndose por ahí. Y bueno, pues una mente con engaños, a veces parece que estamos todo el tiempo en oscuridad, no se ven los rayitos del sol, como en Inglaterra. Pero realmente es como un cielo de Inglaterra, todo oscuro, nublado. Pero no quiere decir que esa sea la naturaleza nuestra. <risa> <mente>. <risa> y tenemos dos de por ahí, dice Isela. <laughs>

Pero mientras esas nubes estén en nuestro cielo, pues es cuando vienen todos los inconvenientes que estamos viviendo. Y dice Gisela, a la, a lo mejor ahora mismo, como los veo, los veo todos tranquilitos, relajados, bien, probablemente su cielo está muy despejado ahora. Pero una vez que, y no solo vosotros, yo también, dice Gesela, nada más cruzamos esa puerta, nos encontramos con la persona que no nos cae muy bien y ya una nube que se nos presenta en nuestro cielo. O vemos un coche, una cosa, algo que es muy bonito, muy atractivo, otra nubecita más que se nos está apareciendo en nuestro cielo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con mucha facilidad esas nubes están apareciendo una y otra vez en nuestro cielo. Pero no quiere decir que todo el tiempo estemos así, porque ahora probablemente está un poquito más despejado. ¿Ya? ¿Pepe? ¿De ¿O no, Pepe? ¿Estás de acuerdo? Yes. <laughs> hay una pregunta en internet pregunta si cuando liberamos de las acciones si también liberamos de los resultados eh, pregunta que si nos liberamos de las acciones también nos liberamos de los resultados que es enganchó le masana de bu y si no hay acción no hay resultado pero no podemos estar sin actuar siempre hacemos acciones <laughs> hacemos la oración que está en la página nove, la página 100 <laughs> Jesús la me con suena ten si Nancarín que pata Los ante Pedro me Samsung que Rowe Munse idam Kururana mandala canilla página dos treinta y seis estrofa cinco. kevala jesu losangra pai, tempe nindu rindu sajijo. Dos trinta e cinco. Chanju sumjo rindu sema kevala jayuchi, kevala nyamba mevala kone kondu pevajo, jambepa ujita jemba tam kondu sambote yante jinte, tedakungi jesu 계원 대감 저 아부모 두종제배 야담제기 모아가는 줄 나바데 다기개와 사와티군께 정보 주셔도